¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Dice unos tenis, ¿qué te pasó? No, no tengo ni nada, lo que pasa es que yo creo que la justicia prepa. En mi casa hay un culto y me quitó mi casa, loco. En Santa Fe que vayan. Porque no hay justicia a mí, porque yo pego todo la fila. Ya. ¿Y la comunidad? ¿Te dio golpe la comunidad? Claro, yo me dieron por un lado. No hable mentira, que no se cierre. ¿Cómo es el nombre tuyo? ¿El nombre tuyo? Me llamo Julio Mateo. ¿Julio Mateo? Pasado, sí. ¿Tú usas droga? ¿Tú usas droga? No, sí. Él todavía viene y le dan comida aquí ellos mismos. ¿Y viene? Y viene aquí, le dan 25. Se metió a una casa, robó y vino a venderle a los mismos dueños y por eso lo afectó. ¡Oh! ¿Y eran tuyos los tenis? ¿Eran tuyos? ¿Eran tuyos los tenis? De mi hermano, de la casa. ¿De la misma casa? ¿Y en qué sector fue que él fue y vino a vendértelo a ti mismo? Mira, por al primero ir adentro a vender eso. Ay, mi madre. ¿Y tú observaste y dijiste, pero esos son los tenis de allá? Sí, pues ya yo lo había visto llevándome en la robada por Villorilla por ahí. Ok, ok. Está bien que lo hayan agarrado, lo que tuvo mala suerte. Sí. Porque agarrar los tenis allá en la casa del dueño y venía a vendérselo aquí, eso es algo que hay que tener una mala suerte. Y eso le pasó a ese ladroncito. Ah. Se rompó con la sábana corta.